Evaluando el primer semestre del 2024, vemos que las exportaciones agroindustriales alcanzaron los 24 mil millones de dólares. Esto es un 19% más que el primer semestre del 2023. ¿Sí? Y este número quiere decir que 6 de cada 10 dólares que ingresaron en concepto de exportación fueron generados por el sector agroindustrial, por las cadenas agroindustriales, en donde el complejo de la soja fue el principal generador de esos dólares, el principal exportador. En el segundo lugar, el maíz. En el tercer lugar, el complejo de trigo. Y luego viene lo que es el complejo bovino, luego el pesquero, y así podríamos seguir enumerando de mayor participación a menor. ¿Qué problemas tiene la exportación? Bueno, vemos que hay unas ciertas cantidades de trabas, podríamos decir, en donde no se está pudiendo expresar el potencial real que tiene nuestro país en términos de exportaciones agroindustriales. Uno de ellos es, bueno, los derechos de exportación, que en gran cantidad de los complejos siguen vigentes. Si bien hemos visto unos últimos anuncios, bueno, que se han eliminado en algunas cadenas, como porcina, láctea, y se han reducido en otras, como por ejemplo la cadena bovina, o eliminado también las regionales, pero bueno, se han dado pasos en el sentido correcto, pero falta todavía para incentivar la exportación y la producción. Después, otra cuestión importante, bueno, es el atraso cambiario, que eso resta competitividad a las actividades exportadoras. Otra cuestión importante son los acuerdos internacionales. Es una deuda que tiene nuestro país en ese aspecto, que hemos perdido lugares en el mundo, otros países nos han ido ganando y avanzando en este sentido. Y bueno, es importante que se active esta cuestión, que se empiecen a generar nuevos acuerdos. Por ejemplo, Argentina hoy por hoy tiene 8 acuerdos internacionales, cuando si nos comparamos con Chile, porque es un país que está bien cerquita nuestro, tiene alrededor de 32, 35 acuerdos. Y ni hablar si nos comparamos con Estados Unidos, con la Unión Europea. Es decir, hemos quedado atrás en el camino en ese sentido. ¿Y por qué es tan importante? Porque, bueno, tener nuevos acuerdos internacionales quitarían o bajarían las barreras sanitarias, por ejemplo, que tienen muchos productos que nosotros exportamos, por mencionar un ejemplo, y podremos estar llegando a mucho más mercados, ¿sí? Entonces eso incentivaría, por supuesto, las exportaciones y la producción. Y bueno, yo creo que esas son las principales cuestiones, ni hablar de la carga impositiva que tienen las actividades, y además de toda la carga burocrática y administrativa al momento de querer exportar un producto.